Este documental contiene información considerada herética por el régimen político actualmente en vigor. No se trata de un contenido doctrinal o ideológico. De hecho, no hay ideología alguna que sustente la información que podrá ver y escuchar a continuación. Pero, sin embargo, la explicación y exposición de las cuestiones que se abordarán están prohibidas y censuradas por el poder actualmente establecido en España y en toda Europa. La mayor parte de lo que verá desarrollado se debe principalmente a la obra y descubrimientos de un jurista y pensador repúblico español, uno de los más destacados en toda la historia de España y entre los mayores de todos los tiempos en todo el mundo, Antonio García Trevijano Forte. Principal líder de la oposición a la dictadura del general Franco y condenado al ostracismo por el estado de partidos actual. Durante la dictadura fue ordenado asesinar en dos ocasiones en sendos consejos de ministros, un hecho insólito y sin precedentes en la historia política moderna. Si hay un hecho inicial que motivó la decisión de elaborar este documental, fue el descubrimiento sorprendente hace ya algunos años de que existía en España una persona de la talla y envergadura intelectual del abogado granadino, creador en 1975 de la Junta Democrática, cuya voz estaba silenciada y su conocimiento restringido para la opinión pública española. Su obra es desconocida en los centros académicos y de enseñanza en España, y su legado de pensamiento apartado del conocimiento de las nuevas generaciones de españoles que deberían de tener la inquietud por conocerlo y aproximarse a él como parte de su formación intelectual y para la conquista de la libertad política que actualmente no tienen. Siempre trabajos interesantes, hay un dato de este. Máxima participación. Y sobre todo, animo a que todos y todas vayan a votar. Pero en este momento solo queremos insistir en el llamamiento a la participación. Que decidan con libertad, ojalá la participación. Si había creído hasta ahora que en España había democracia, que había libertad política, en los próximos minutos descubrirá que estaba equivocado. Descubrirá la existencia de la gran mentira que sustenta esa creencia. La transacción de 1978. Que existía una gran inquietud por el porvenir político en los años previos a la muerte del dictador militar es algo incuestionable e indudable, incluso para los historiadores más afines al poder establecido en España. Hasta entonces, la servidumbre voluntaria de una jerarquía y el miedo a la política de la mayoría de españoles había permitido que Franco ejerciera su poder absoluto durante cuatro décadas sin recibir apenas resistencia.
Pero pasar de una forma de Estado degenerada, la dictadura, a otra idealmente virtuosa, como lo es la monarquía, parece ser contrario a las leyes eternas de lo político, descubiertas por los clásicos. Y el propósito del dictador era el de imponer una corona a un rey que sería traidor a su propio padre, renunciando así al honor característico que fundamenta la monarquía. Algo que inicialmente rechazaba una insignificante minoría de integristas, pero que era indiferente a la mayoría acomodaticia de accidentalistas. Esta intranquilidad e inquietud afectaba no únicamente a los más cercanos y privilegiados por el jefe del Estado, sino también a todos los principales actores en la reducida oposición clandestina, la que logró sobrevivir a la represión y los fusilamientos. Por eso, a pesar del secretismo y el silencio informativo en los medios de comunicación para las masas, se hacía cada vez más explícita la acción de una oposición civil. Una oposición motivada entonces con la posibilidad de llegar a la forma política de la democracia, la libertad política de todos frente a la ausencia de ella en una dictadura autoritaria. Una oposición verdadera entonces que no formaba parte del Estado y cuyo fracaso final vendría por su pacto con el poder establecido. ¿Usted cree que hay más claridad informativa ahora que antes? Sí, pienso que le permiten decir más cosas. Bueno, yo creo que va en evolución, ¿no? Indudablemente creo que va... ¿En evolución positiva? Sí, sí, por supuesto. Esa situación de desconcierto, que ofrecía una esperanza de futuro con libertad política, origina una gran preocupación en los mayores beneficiarios del ejercicio del poder, la élite franquista. No es el amor a la libertad lo que guía a los más recalcitrantes, sino el miedo pánico. El miedo de los vencedores a los vencidos maneja la búsqueda de una vía para mantener ese control estatal sobre la clase gobernada. El miedo a la libertad aboca a los más cobardes a renunciar al liderazgo para buscar asegurarse en el poder a través de la reforma de lo existente. La cobardía es la madre de la crueldad, antiguo proverbio árabe citado por Miquel Montaigne en su obra. Capítulo 17 del libro segundo de ensayos. Algo que evidencia esa cobardía es la popularización entre la opinión pública de la expresión como no podía ser de otra manera. Un concepto que comienza a manejarse con frecuencia y que perdura en el uso colectivo en nuestros días. A pesar de que en el terreno político de las decisiones esto siempre es falso, sirve para confortar al que no tuvo el valor suficiente para haber hecho lo que se podía y se debía hacer. Hora de Euskadi askatuta. Por este motivo, los herederos del poder obtenido en la victoria de la última guerra civil, en una situación de debilidad política, intuyen la necesidad de incorporar, de algún modo, a las principales fuerzas de oposición que podrían causar una situación incierta en el caso de no ser legalizadas. Al ver que era posible la ruptura, le dio miedo a las fuerzas conservadoras que estaban incorporadas a la Junta Democrática, partido clásico de liberales, de derecha, burgueses, le dio miedo. Ese ambiente lo notó, lo percibió el Partido Socialista Obrero Español. El miedo
parece no dejar otra salida que la del pacto para repartirse el botín. Y la ambición de los vencidos, conducir a la necesidad de aceptarlo, renunciando así a su lucha por la libertad colectiva. La oposición renuncia a todas sus ambiciones a cambio de ser legalizada, aceptando la legalidad impuesta por la dictadura anterior. En Toulouse pervivió y supervivió Llopis al frente del PSOE, pero un grupo de aventureros y ambiciosos jóvenes de Sevilla pues dieron dentro del partido un golpe de mano para hacerse con las riendas del poder. Ese grupo fue ayudado por los servicios secretos de Franco, por Carrero Blanco en concreto, y por el coronel San Martín, hay pruebas evidentes. Además, yo lo sabía, lo viví, para que viajaran a Suresne sin peligro ninguno de ser perseguido. Felipe González tenía el nombre de Isidoro para la policía, con la orden de la policía que todos lo escuchábamos por la radio y lo sabíamos. La policía no, si estaba en una manifestación en Sevilla pública, Isidoro, la policía tenía orden de no detenerlo y no hacer nada, pasarla a hacer la vista gorda. Bueno, pues eso fue la traición que triunfó y se puso al servicio de una monarquía. Pero no de una monarquía cualquiera, no de una monarquía tradicional que a su cargo, o sobre los hombros de una familia, recaiga toda la historia de un país. No. Una monarquía preparada, dibujada, diseñada y nombrando el monarca el propio Franco. Dictador nombra rey a Juan Carlos, contra la voluntad de su padre, de Juan, contra la voluntad del conde de Barcelona. Yo mismo, a petición del conde de Barcelona, me desplacé a Estoril para contestar a su hijo y a Franco. Y me pidió que escribiera los borradores, que escribí a los dos, y a su hijo, en concreto el padre le dijo que no podía consentir que aceptara una monarquía sin honor, que es lo que podía único que hacer un dictador. Esta es la verdad. Es en este clima político donde, durante varios años, el prestigioso abogado granadino Antonio García Trevijano desarrolla una incesante actividad. Su propósito es el de agrupar y coordinar toda la acción contraria a la dictadura en una unidad de oposición dirigida por él y que sería conocida como la Plata Junta. Acciones que se van desarrollando en su mayor parte de forma clandestina, pero que persiguen el concurso, más o menos consciente, de diversas formaciones políticas, algo que debía culminar en un periodo de libertad constituyente en España que finalmente instituyese la separación de los poderes. Sin embargo, como ya hemos visto, el terror de quienes heredan el poder de la dictadura se encuentra y se une a la ambición de tenerlo, de los que hasta entonces habían formado una oposición en favor de la libertad. Este pacto entre contrarios unidos por el miedo es lo que se llamó la Transición Española y lo que impidió la democracia y la libertad constituyente de los españoles. Un pacto de unión entre traidores a sus propios principios e ideales. Por este motivo, hoy no hay democracia en España. Lo que fue llamado la Transición Española en 1978 fue realmente una transacción. Un pacto para mantener la unidad de poder con la misma división de funciones de la dictadura. Un pacto de reparto del botín y de las empresas públicas. Un pacto que funda una oligarquía de partidos y que impide la democracia. La transacción de 1978 y el texto al que se hizo llamar la Constitución es la causa y el origen de toda la corrupción actual. Existe este grado de corrupción porque no hay democracia en España.
El caudillo hizo un balance de los grandes logros conseguidos durante la pasada década, destacando especialmente en el aspecto político la culminación de nuestro ordenamiento constitucional. Todo ha quedado atado y bien atado, dijo, con mi propuesta y la aprobación por las Cortes de la designación como sucesor a título de rey del príncipe don Juan Carlos de Borbón. El consenso político. Piden a gritos un consenso en lo laboral, un consenso en lo parlamentario y un consenso en lo institucional. Que mi disposición al diálogo, al acuerdo y al consenso será infinita. Inteligencia pensando en no en pactos cerrados, sino en la búsqueda de un gran consenso entre todas las formaciones políticas. A partir de ahí, nuestra voluntad ha sido siempre el consenso y el diálogo. En el programa de actividades del Foro Cristianismo y Sociedad, tenemos prevista para hoy tratar y debatir el tema sobre la recuperación del consenso como factor necesario para la fundamentación y enriquecimiento de nuestra vida democrática. ¿Y el consenso? El consenso que existe. Gran consenso. ¿Quiere el mayor consenso político? Con consenso. Una cultura política del consenso y que eso expresa la necesidad. Y el mejor porvenir de todos pasaba por el consenso. Y han roto el consenso constitucional. Y crear consensos era el espíritu de consenso. El consenso a los consensos. Y ese consenso. Consensos. Consenso. Consenso. El portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, ha pedido al gobierno de Partido Popular Andaluz y Ciudadanos no poner en riesgo el consenso político alcanzado. A un consenso. De consenso. De consenso. Con consenso. De consenso. Dios de consenso. El consenso. A consensos. Siendo una evidencia que la libertad solamente es la libertad política, solamente puede ser la libertad colectiva. Sin embargo, a todos se nos ha enseñado que se habla de las libertades en plural, libertades individuales, que son los derechos civiles, los derechos personales, la libertad de votar, la libertad de asociarse, la libertad de cambio de residencia, la libertad de mercado. Pero a que nunca se os habla de la libertad de pensar. ¿Había habido alguna vez vosotros qué es eso de la libertad de pensamiento? Nunca. ¿Por qué? Porque no la hay. Porque para que haya libertad de pensamiento no puede haber consenso. El enemigo del pensamiento es el consenso. Cada vez que oigáis la palabra consenso, ya están, lo están traicionando. No quieren que pensemos, no quieren que seamos libres. ¿Consenso? Pero si eso es un horror, es una transgresión total. Consenso. Hoy, la mayoría de las personas, por haber escuchado infinidad de veces repetido el término consenso, han dejado de observarlo con la extrañeza y los reparos pertinentes hacia una palabra que jamás se había aplicado a la política. El consenso, un término medieval, utilizado hasta entonces en el ámbito de lo espiritual y lo eclesiástico, se incorpora a la doctrina política del nuevo régimen de origen franquista en España. La muerte de Franco marca el fin de la dictadura y el inicio del franquismo, el consenso político entre quienes heredan ese poder. De la dictadura de un partido único se pasa a la oligarquía de varios partidos del Estado.
Todo lo demás se mantiene exactamente igual. El gobierno que existe en España en el año 2020 obtiene su legitimidad de Franco, de su victoria en la guerra civil, y se ejerce lo mismo que en la dictadura, de forma vertical y autoritaria, sin libertad política para la sociedad civil gobernada. Si la política, que es la lucha por el poder, necesita del conflicto y de la polémica para existir, el consenso es su contrario, es decir, la eliminación o prohibición de la política. El militar prusiano Karl von Clausewitz, uno de los más célebres y brillantes historiadores de la ciencia militar, definió la guerra como la continuación de la política por otros medios. Siendo esto la verdad, entonces es la guerra. Ante la imposibilidad civilizada para canalizar el conflicto, la alternativa que lo resuelve mediante la fuerza de la barbarie. Si la política existe únicamente cuando hay un sistema político de libertades que la permite, la guerra es el fracaso de los regímenes que la impiden. Hoy, a pesar de que las apariencias y la opinión publicada simulen lo contrario, la política no existe como tal en España. No hay lucha por el poder, sino únicamente por la fama y el dinero dentro del Estado en el poder soberano instituido. Es el consenso lo que impide la existencia de la política. No hay política porque no hay libertad. No hay pensamiento porque hay consenso. Y hay consenso porque hay una oligarquía en el poder del Estado. El consenso político indica, como fenómeno característico, la existencia de una oligarquía en el Estado. Hay consenso precisamente porque no hay democracia. Donde hay democracia, no hay nunca consenso, porque es la mayoría la que decide en unas elecciones. Por causa de lo explicado hasta ahora, para continuar la dictadura por otros medios e impedir la libertad política, se establece el consenso político entre una oligarquía de jefes de partidos que sucede a Francisco Franco en el poder. Un pacto para repartirse el poder autoritario del Estado, que impide la lucha política en España. La sustituye con prácticas burocráticas, administrativas y comerciales, e impone un sentir único de traición y vergüenza a toda la sociedad civil. Ese poder quedará garantizado mediante un sistema proporcional de listas que proporciona poder absoluto y sin control de nada a quienes las hacen. Una oligarquía política dentro del Estado, una única unidad de poder establecido, con la misma división de funciones legislativa y judicial anteriores, donde será la corrupción personal, institucional y sistemática el único medio que permita la estabilidad. Las empresas públicas administradas por el Estado se reparten entre los oligarcas del consenso y de forma análoga. Los diferentes territorios de España se fragmentan para que el Estado disponga de más administraciones e instituciones donde colocar a los segundones de cada partido estatal. Se desconcentra el poder para extenderlo en lugar de descentralizarlo. Se aumenta el alcance e injerencia del Estado concebido por Franco mediante la centralización del mismo en unidades territoriales desconcentradas. Un Estado mucho mayor que en la dictadura, centralizado en las autonomías, y cuyo poder estará más desconcentrado, hipotecando así su fracaso en el futuro. Thank you.
La monstruosidad del consenso supone la muerte moral, el suicidio de la sociedad española. La corrupción se hace factor de gobierno, un factor imprescindible para gobernar y para que pueda haber estabilidad del régimen. Hay que darle un impulso decisivo a la marca España. La política de las apariencias. Si la propaganda había logrado ya, en menos de una década, habituar a la opinión pública al consenso político, todos los medios de comunicación escrita y audiovisual debían ocuparse, exclusivamente, de fabricar un juego de apariencias donde los funcionarios políticos de los partidos fuesen los protagonistas. Si ya no existe ninguna lucha por el poder, porque el consenso de una oligarquía la impide, entonces es necesario convertir a la sociedad civil en espectadora de un espectáculo, donde parece que la hay.
De este modo, todas las tertulias políticas en España se ocupan no del análisis de lo que existe, sino de lo que parece que existe. Lo importante es que parezca que hay democracia y que parezca que hay libertad. Lo que únicamente son derechos otorgados, facultades concedidas desde el poder, se hace aparecer como si fuese la libertad política. Las pequeñas libertades concebidas en plural llevan a renunciar, finalmente, a la autenticidad de la libertad con mayúscula, la fundamental, la libertad política colectiva. Los partidos políticos, al convertirse en órganos del propio Estado, en instrumentos de un poder único, absoluto e inseparado, actúan para integrar a las masas. Un funcionamiento idéntico de adhesión al que ya había en la anterior dictadura militar. Buscar las adhesiones sentimentales e inquebrantables de diferentes espectros de votantes es el cometido de cada una de las facciones estatales. Y cuando alguna se agota o se produce una desafección, como sucedió durante el movimiento de los indignados del 15M, el propio régimen fabrica nuevos partidos políticos. Un intento de rejuvenecerse, como en el caso reciente de Podemos, Vox o Ciudadanos. Devolver la ilusión a las masas para que sigan votando como si hubiese democracia. La integración de las masas en el Estado es un concepto heredado de la filosofía idealista alemana que sustenta el fascismo. Es lo que sustituye a la representación política y lo que impide que la haya. Es la apariencia de la representación, la política de la apariencia, la que impide a los españoles ver con claridad la ausencia de la democracia, sentirse identificado en lugar de estar representado. La palabra representación sustituye al término identificación en el vocabulario popular.